Hace unos meses el tema de los guachicoleros se puso muy de moda Y aunque ya no ocupa las primeras planas ni es trending topic en Twitter, no creas que este negocio ilegal y perjudicial para el país ya desapareció, los guachicoleros siguen desangrando nuestros recursos. El día de hoy fuerzas federales capturaron a 23 presuntos huachicoleros durante cateo realizados en los municipios de San Martín, Texmeluca, en Puebla, y Texcoco, en el Estado de México. Solo los elementos de la PGR y de la Policía Federal tenían órdenes de cateo. Se encontraron los vehículos con los que transportan el huachicol. Foto, Twitter, arroba pgr barra baja mx y el botín, en conferencia de prensa Manelich, Castilla, parte de la Policía Federal e Israel Lira, titular del aseído, informaron que fueron asegurados 139.998 litros de hidrocarburo, 7 inmuebles, 91 vehículos, 1.279 gramos de metanfetaminas y 300 gramos del psicotrópico Clovenzorex. Además había armas de fuego. 180 cartuchos y 999 mil 700 pesos en efectivo. ¿Cuál negocio decadente, eh, podría interesarte? Así es como los guachicoleros arruinan el medio ambiente, Sam Alvarado.